Hola, mi nombre es Rodolfo Acosta y como fundador y director del ensamble CG, quiero darles la bienvenida a este taller de técnica instrumental actual, así sea virtual, que hemos ideado con el Festival de Mujeres en la Música Nueva y la Filarmónica Joven de Colombia. Como se darán cuenta, hablo acerca de técnica actual y no técnica extendida, que ciertamente es un término más comúnmente utilizado. La razón por la cual hago eso es porque estoy convencido de que sus instrumentos, nuestros instrumentos, son entes culturales vivos y como todo ser vivo está siempre en transformación. Eso significa que esta técnica actual de la cual hablamos es algo que claro que nos puede servir para hacer música nueva, música contemporánea, pero también nos sirve para interpretar de otras formas músicas del pasado, de esta misma tradición nuestra académica occidental, así como otras experiencias musicales, como pueden ser improvisación experimental, como pueden ser diferentes tipos de hibridaciones con otras músicas, etcétera, etcétera. En este caso, vamos ciertamente a explorar las técnicas actuales a través de música contemporánea, pero además música contemporánea de compositoras. Eso significa que la experiencia será para todos nosotros una especie de triple aprendizaje, porque estaremos explorando estas técnicas actuales, estaremos entrando en contacto con músicas de nuestro momento histórico, pero además músicas de ese universo maravilloso de las compositoras. En este video estaremos con la maestra Claudia Mejía y el maestro Hernán Darío Guzmán, quienes nos hablarán respectivamente acerca de técnicas para oboe, corno inglés y fagot. Espero que lo disfrutemos todos. Considerando estos instrumentos nuestros como avances tecnológicos, fruto de esa necesidad del ser humano de expresarse a través del sonido, podríamos hacer una revisión y observar cuáles son todas esas posibilidades sonoras que realmente tiene el oboe, más allá de las pautas que la canonicidad le ha impuesto y más allá del apego que normalmente desarrollamos por las maneras en las que esa misma canonicidad nos ha formado. De esas posibilidades sonoras y de una apertura de pensamiento hacia un lenguaje sonoro más que hacia un lenguaje musical, justamente es de donde se desprenden las técnicas actuales a las que queremos referirnos en esta charla. Podríamos ver el oboe desde sus partes, esos elementos que constituyen su estructura, y podríamos empezar por el más pequeño y el que yo diría le da su identidad. La caña, la doble lengüeta, tiene vida sonora propia. La compositora chilena Valeria Valle compuso una obra en 2014 titulada Han Solo para oboísta y toma precisamente esta posibilidad sonora como material introductorio de su composición. La compositora determina un espacio de una sexta mayor, y este es prácticamente el rango máximo de pancromatismo que se le puede sacar a una caña relativamente flexible. Todos los oboístas nos hemos sentido liados con el carácter inestable de una caña demasiado blanda. Sin embargo, para lograr glissandi más flexibles y longos, de mayor elongación, estas son las que mejor nos dan el efecto. Por supuesto que si se nos pasa de blanda, seguramente se va a aplastar y no nos va a querer dar bajos. Y una caña muy dura simplemente nos restringe el espectro. Manteniendo este concepto de desfragmentación del oboe, podemos destacar las posibilidades sonoras de sus partes. Con la campana sola. Con el cuerpo medio,
Con el cuerpo superior. El oboe ensamblado, a la tromba, sin caña. Aludiendo a la trompeta, pero yo pensaría más en el antiguo corneto, ese instrumento renacentista, medieval, de madera, un poco curvilíneo, forrado de cuero, y con una embocadura muy particular hecha de madera o de hueso, que tenía forma de copa y se soplaba con la vibración de los labios, así como lo hace el brass, los instrumentos de metal. Son infinitas las posibilidades si jugamos a la divergencia sonora. Eso sí, habría que mantener esa relación tan bonita que existe desde la propia etimología entre divertirse y divergir. La compositora alemana Jan Artemis Frieda da comienzo a su obra para oboe, violín y flauta dulce bajo, titulada De Cesio, y compuesta entre 2015 y 2019. Da comienzo justamente soplando a través del oboe, solo el aire. Es casi imperceptible. La compositora da indicaciones como las siguientes: más aire que tono, tono cantado, soplando con tono indefinido. Y asimismo encontramos pasajes con golpes de lengua, sonidos cantados. Y soplidos a través del oboe intervenidos por golpes de lengua. Algunas de las técnicas actuales se han implementado en las músicas de la posmodernidad por exigencias de la interpretación misma. Pero es claro que ya existían en otros contextos y se hicieron necesarias para interpretar otras músicas. La respiración circular es ese recurso que nos permite mantener la sonoridad, mantener la continuidad de un sonido, haciendo el uso del aire que se encapsula en la cavidad oral, mientras que simultáneamente introducimos aire por la nariz, previo cierre de la glotis, y conectamos, después de esa inhalación rápida, nuevamente la columna de aire a la emisión. Nos falta el aire, se hace burbuja. Es el reflejo que hay que tener. El aire falta, se hace burbuja. Falta. Se hace burbuja. Ese reflejo
se puede tratar de desarrollar, de ejercitar, de pronto con ejercicios. La pajita, el pitillo, en este caso el esqueleto del esfero Bic, el exoesqueleto del esfero Bic, en un vaso con algún líquido, si se mantiene la burbuja, ¿verdad? Hasta mañana. La diferencia es que aquí la presión es muy suave y se puede mantener relativamente fácilmente. La presión que se ejerce sobre la caña es diferente. Si uno sopla sobre la mano en la respiración, haciendo respiración circular, va a sentir el aire primero cálido cuando viene de la columna del aire, desde la columna interna, pero cuando viene de la burbuja se va a sentir un poco más frío y que también baja la presión. Entonces, también pueden entrenar sintiendo el aire en la palma de la mano. Esa presión, cuando se baja y sobre todo si estamos en los sobreagudos, hay que modularla muchísimo con la embocadura. Y en el oboe tal vez se sienta menos esa fluctuación que con la cañita sola. No sé si han visto de pronto monjes del Tíbet, de la India, con unos instrumentos de doble caña que podrían ser parientes del shenai, si no es el shenai mismo. Tocando unos sonidos interminables, se quedan extasiados, dándole continuidad a la vibración de un sonido. Ay, el oboe además suena como un shenai de pronto muy parecido si tocamos solo la parte superior. Y uno los encuentra. Pues bien, ahí está el primer ejemplo en un contexto que no es propiamente musical, que es más bien ritual espiritual, ¿verdad? Yo tuve que empezar a pensar en la respiración continua. En lo personal fue desde mis épocas de estudiante cuando tenía que tocar sonatas de Händel y algunas obras de Bach. Las sonatas de Händel tienen un primer movimiento que es un discurso profundo y llenísimo de contenido que termina con una cadencia que además nos toca elaborar así también muy pulcramente. Uno venía de una sonata de Händel diciendo, de un primer movimiento de esos, diciendo por ejemplo... diría se acabó, pero no, seguía. Colmo de males decía, ¡ataca! Era terrible. A mí lo que me ayudó la respiración circular en esto fue pues, a terminar el discurso lindo que había en Händel sin sentir el acoso de la asfixia. Sobre todo porque esas sonatas las estaba tocando en Bogotá y resulta que
El reto que significa para un oboísta de viento, estando 2.600 metros más cerca de las estrellas, es algo que no tiene que vivir otro tipo de instrumentista. Para el oboe, además, particularmente, el reto de la altitud permea mucho más allá del tema de la respiración y de la resistencia. Hay otros asuntos que hace muy variable la altitud también con el oboe. Esos trinos de color se logran variando digitaciones sobre una misma nota. Esas digitaciones que fueron descartadas en el proceso de perfeccionamiento de la construcción del oboe y en la depuración de su técnica han sido recuperadas para producir una variedad de colores sobre un solo sonido. Singer y Bartolozzi proponen hasta 11 digitaciones en sus textos diferentes para una sola nota y las clasifican de acuerdo al color que producen. Peter Veal y sus coautores más recientemente, en 1998, y después de una investigación de 7 años que derivó en una publicación llamada La técnica del oboe, nos ofrecen poco menos de 400 digitaciones para las notas de todo el registro del oboe, incluyendo cuartos de tono. Sin embargo, aclaran que el número de digitaciones disponibles tiene sus variables. ¿De qué depende? Depende del grado en que las llaves y huecos estén abiertos. Depende del grado de presión de aire que se ejerza sobre la caña, pero también depende del grado de presión que los labios le ofrecen a la caña también. ¿Cuánta caña como y cuánta caña muerdo? El mi sobreagudo de la obra de Olga Neuwirth tendría estas posibilidades de digitación en el compendio de Field. Yo escogí la digitación 294 para facilitar el trino de color, pero me funcionó mejor añadiéndole el dedo anular de la mano derecha y omitiendo la llave de trino de do sostenido. Sin embargo, después me di cuenta de que había otra posición que funcionaba en mi oboe y que ofrecía un rango de color más sutil para lo que se buscaba sonoramente en la obra de o lo que me parecía a mí que se buscaba sonoramente en la obra de Neuwirth. Y entonces, con la posición del mi sobreagudo, solamente aumenté la llave del do sostenido. Otra de las técnicas que modifica el color del timbre del instrumento es el uso de armónicos. En el oboe, las notas fundamentales corresponden a las notas del registro grave y medio, o sea, desde el si bemol hasta el do sostenido medio. Luego, con la utilización del medio hueco y las dos llaves de octava, desde el re medio hasta el do de la tercera octava siguientes, ahí tenemos notas que son armónicos de segundo orden. Y desde el do sostenido después de ese do para arriba, los sonidos restantes hasta el sol sobreagudo son armónicos de orden 3, de orden 4 y de orden 5. O sea que la extensión de notas del oboe se deriva entonces de un sistema de tonos fundamentales en el registro más grave y de armónicos derivados de estos para el registro superior. Estos son armónicos naturales extendidos sobre la fundamental, según la serie armónica, y es lo que hace que el oboe, bueno, y cualquier instrumento, tenga las características tímbricas que lo identifican. Todas esas digitaciones básicas se han derivado de estas constantes, pero estos armónicos naturales no son las únicas combinaciones posibles. El oboe moderno puede
producir 8 notas más que llamamos armónicos artificiales. Y se producen mediante una digitación alternativa para un sonido fundamental. Si tomamos, por ejemplo, la digitación más grave del oboe que corresponde a un si bemol 3 y lo hacemos sonar abriendo la llave auxiliar de segunda octava, o sea, el índice izquierdo, el sonido que se emitirá será la quinta a una doceava de distancia, es decir, fa 5. De la misma manera podemos continuar hasta producir un do 5 desde la posición de fa 3. Con un poco de incertidumbre luego, un do sostenido 5 desde la posición de fa sostenido 3. Luego podemos ver que podemos seguir subiendo con los armónicos, manteniendo la llave, abriendo el medio hueco del do, y podemos ver cómo estas posiciones empiezan a mezclarse simplemente con los armónicos de tercer, cuarto y quinto orden, que son las posiciones naturales del oboe. En la pieza para soprano, flauta y oboe de la compositora uruguaya Graciela Paraskevaidis, compuesta en 1994 y titulada Pero están, encontramos un claro ejemplo del uso de este recurso en las tres voces. La indicación del tempo para esta sección es negra igual 50. Dentro de las técnicas que modifican la cantidad de sonidos que se pueden producir simultáneamente, está la emisión de sonido cantado y tocado al mismo tiempo, recurso que podría parecer imposible en el oboe teniendo en cuenta que la embocadura contraída hacia una caña con un pequeñísimo orificio de salida produce un efecto de mordaza. Sin embargo, es posible. El único problema es que nadie nos va a escuchar la voz. Si estamos en un auditorio, la proyección potente del oboe se va a comer completamente nuestro quejido encapsulado, que es como saldría más o menos nuestra voz. Sin embargo, si se hace una buena captura de sonido con micrófonos apropiados, se puede balancear y es posible escuchar las dos voces. Otras técnicas de este mismo orden son las quintas y los multifónicos, que al mismo tiempo pueden ser dobles armónicos, sonidos rodantes, multifónicos con batimentos o multifónicos ruidosos. La investigación de Viel y sus coautores y los coinvestigadores
nos dan cuenta de digitaciones para 391 multifónicos. De estas digitaciones, 16 son sonidos rodantes, como el número 42. ...48 son multifónicos que producen un batimiento estable, como el número 41. ...46 son multifónicos que producen un batimiento inestable, como el número 56. ...9 son multifónicos que tienen un gran contenido de ruido, como el número 187. Los otros 272 podríamos decir que son multifónicos regulares. En la obra Gifu 2011, para oboe solo, la compositora australiana Lisa Lim escoge 10 multifónicos precisamente del compendio de Ville y coautores. El número 7. El número 8. El número 45. El número 120. El número 121. El número 125. El número 126. El número 132. Y el número 134. Lisa Lim toma este material y crea el siguiente pasaje. Los trinos, por otra parte, al lado del staccato con todas sus variables y la respiración circular, son recursos que modifican la articulación del sonido. En la música contemporánea encontramos con frecuencia los trinos dobles. Una de las maneras de hacer trinos dobles en el oboe es gracias a la doble digitación que ofrecen unas notas, tanto con la mano izquierda como con la mano derecha, como es el caso del paso de re a mi bemol, o de mi a fa, o de do a re, y de sol a la bemol. La otra manera es usando alternadamente los dedos índice y medio de la mano derecha sobre la llave de fa sostenido. Y así podemos hacer trinos dobles con fa sostenido sol, la si bemol y si do. Justamente la compositora Melissa Vargas da inicio a su obra Lágrimas de Sol, compuesta en 2018, con un doble trino la si bemol
que luego se repetirá a la octava. Tiene una indicación de forte fortísimo y bélico. En la misma obra, la compositora hace uso de una de las técnicas que aumentan la cantidad de alturas producidas por el oboe, que es la división del sonido en dos. El oboe es capaz de producir cuartos de tono con bastante precisión a través de pequeñas modificaciones de la embocadura o de la presión del aire. Sin embargo, también se han propuesto digitaciones específicas para la escala por cuartos de tono y pues también ofrece sus variables de acuerdo a las marcas de los oboes, los tipos de cañas, el modo de soplar. A mí me parece más fácil y más homogénea abordándola con la embocadura, pero por supuesto habrá pasajes que obliguen a usar las digitaciones. La notación que indica Melissa Vargas en su obra es la siguiente. El glissando es otro recurso entre las técnicas que aumentan la cantidad de alturas que se producen. En el oboe se habla de dos tipos de glissandi, el aparente y el real. En el glissando aparente hacemos una alteración del primer sonido hacia el agudo o hacia el grave, modificando la embocadura y saltando hasta la nota que está indicada. Allí hay una sensación de pancromatismo que queda incompleta por el salto. En el glissando real, la modificación de la embocadura va acompañada por un movimiento muy gradual de los dedos y en lo posible pasando por las digitaciones de cuartos de tono. Entre más pequeño sea el intervalo o entre más tiempo tenga el oboísta para realizarlo, pues más probabilidades tendrá de controlar que efectivamente sea muy gradual. Todas estas técnicas anteriormente mencionadas son posibles casi de la misma manera con el corno inglés. Hay que tener en cuenta las siguientes variables. El corno inglés no tiene llave de si bemol grave. El hueco del sol no se puede semicerrar. Hay unas diferencias también en la escala de octavos de tono por las mismas razones. Y hay varios multifónicos que no se pueden hacer. Los sonidos eólicos, sonidos de viento o sonidos de aire, son los sonidos que se producen por el aire que se envía sin tanta presión a la caña y al instrumento. De esta manera, el aire pasa por la caña generando un sonido particular. Según el libro Las técnicas de tocar fagot, escrito por el fagotista francés Pascal Galois, los sonidos de aire deben ser ejecutados pensando en diferentes consonantes.
dependiendo de la dinámica en la que se esté trabajando. Para el rango de piano a mezzo forte, recomienda pronunciar la consonante F. Y para forte y fortísimo, la consonante S. Si el fagotista desea un sonido más bajo, puede pronunciar el sonido sha. Es muy importante tener en cuenta que los sonidos eólicos también se pueden hacer sin la caña, soplando desde el tudel al instrumento. Aún así, hay que tener mucho cuidado, ya que el aire se irá más rápido al ser el tudel mucho más abierto que una caña. De igual manera, al hacer los sonidos desde el tudel, se podrán perder características tímbricas que se dan desde la caña. Un ejemplo. La escritura de los sonidos eólicos puede variar según las piezas. Por lo general, se escribe una nota con cabeza rectangular o se describe que debe hacerse un sonido de aire. Es muy importante que el fagotista revise muy bien las notas de interpretación de la obra. En la pieza Pájaros Arcanos de 2005, de la compositora argentina Natalia Solomonov, encontramos un ejemplo de sonidos eólicos, sin caña. El flap es un ataque muy corto y percusivo que se hace con la caña. Como lo ven, se ataca golpeando con la lengua contra la caña, teniendo la presión del aire muy controlada, de tal manera que sea muy leve el aire que pasa a la caña. Esto se hace para que la presión del aire no sea suficiente, como para sonar una nota ordinaria, pero sí para que la caña produzca el sonido de la nota con el instrumento. Como lo vemos en el libro, Las técnicas para tocar fagot, del fagotista Pascal Galois, el flap es un ataque con rango dinámico de pianísimo a mezzopiano. Por esta razón, es de vital importancia tener mucho cuidado cuando se haga esta técnica, ya que, por lo general, el ataque puede salir mal y generar una nota ordinaria. Un ejemplo de lo que podría salir mal sería lo siguiente. Esta es en sí la complejidad del flap, mantener constantemente el ataque sin que el sonido salga, haciendo que el efecto sea muy claro. Hay que tener mucho cuidado, ya que la técnica solamente suena desde la nota si bemol 1 a la nota fa 3. Esta técnica se puede complementar quitando la caña y haciendo lo mismo, pero golpeando el tudel con la lengua y obteniendo un sonido más fuerte. Aún así, hay que tener en cuenta la forma de escritura del flap. Por lo general, se utilizan notas con cabezas de X para anotar este tipo de técnicas y la aclaración de flap en la parte superior del pentagrama, tal cual lo vemos en el ejemplo de Pascal Galois. Aún así, cada fagotista debe revisar muy bien las notas de interpretación de cada obra para saber si en esa pieza se va a utilizar el flap. Voy a continuación a tocar un ejemplo que nos propone el fagotista Pascal Galois. Las notaciones de los cuartos de tono varían en libros y en piezas. Lo veremos, por ejemplo, en el repertorio que vamos a poner este ejemplo. Aún así, es importante aclarar que esta notación propuesta por Penazzi y Bartolozzi es una de las más utilizadas, ya que en este método
Los dos investigadores nos proponen posiciones para ejecutar los cuartos de tono. Al igual, en este mismo libro aparecen posiciones convencionales, pero con digitaciones alternativas, que nos van a ayudar al bisbigliano. Al igual que muchos métodos de Fagot, el método para Fagot de Penachi Bartolozzi tiene un mapa propio para anotar las llaves del instrumento. Como lo veremos a continuación, en el libro Método para Fagot de Penazzi y Bartolozzi hay un mapa para notar las diferentes llaves que aparecen en el fagot. En este mapa encontraremos la forma en que numeran las llaves para exponer las distintas posiciones. En la pieza Dúo Sonata para dos fagotes, año 1977, de la compositora rusa Sofía Gubaidulina, encontramos un ejemplo de melodía por cuartos de tono. En la pieza Adiós de 2017 para fagot y piano de la compositora argentina Natalia Solomonov, veremos un ejemplo de cuartos de tono. Como podemos evidenciar en la forma de escritura de los armónicos, la digitación se produce por la posición inicial y por medio de la columna de aire y la posición de la embocadura cambiará la nota produciendo el armónico. Esta técnica puede utilizarse de varias maneras dependiendo lo que pida el compositor o compositora, ya que los armónicos en el fagot pueden ser rugosos, pareciendo a los multifónicos. Varias parciales al mismo tiempo, o un armónico ordinario. Siguiendo la regla de los armónicos, evidenciaremos que el segundo parcial será la octava, la cual, en el caso del fagot, es muy compleja de tocar en las notas más graves. A partir del fa sostenido, este primer armónico es más sencillo de sacar e incluso es la posición más utilizada para hacer las octavas en el registro medio del fagot. Esto gracias a la construcción del instrumento. El segundo parcial que aparece es la doceava, desde la posición original. Este parcial es complejo de emitir. Incluso es en la búsqueda de este parcial en donde podemos encontrar una riqueza armónica. Ahí buscamos el multifónico, si es el caso. Este parcial es muy sencillo para las notas La y Si bemol. Los armónicos del segundo parcial sonarían así. El tercer parcial es uno de los más fáciles de sacar, desde las notas más graves del fagot, complicando su ejecución desde las posiciones Sol, Sol sostenido, La y Si bemol 2. Para este armónico de doble octava, desde el libro de Pascal Galois, recomiendan trabajar con el primer centímetro de la caña, procurando tener mucha presión de aire y de embocadura.
Desde el cuarto parcial, los armónicos van a ser mucho más complejos. De esta manera, estos armónicos se tocarán desde si bemol 1 a re bemol 2, según el libro de Pascal Galois. Aún así, se pueden intentar sacar los armónicos de las posiciones que siguen, pero se vuelve más difícil porque cada vez se necesita más presión de aire y más presión de la embocadura para que sea efectivo el parcial. La misma recomendación de Pascal es utilizar 2 centímetros de caña para asegurar estos armónicos agudos. Para el quinto parcial, al igual que el anterior, se recomienda tener 2 centímetros de caña y mucha presión de aire y embocadura. Igualmente, se resalta que estos parciales son factibles desde las posiciones si bemol 1 y re bemol 2. De todas formas, se puede intentar sumar con las otras posiciones, siendo cada vez más difícil encontrar estos parciales. En la pieza Into the Blue para 6 intérpretes de 1996, de la compositora inglesa Rebecca Saunders, vamos a ver un ejemplo de armónicos que derivan de una nota eólica. En este caso, está resaltado el quinto parcial. Antes de hablar de los multifónicos, hay que tener en cuenta las diferentes formas de notación que pueden llegar a tener. En primer lugar, hay que evidenciar los diagramas de posiciones que varían según los autores. Por ejemplo, los diagramas que encontramos en el método para fagot de Penazzi y Bartolozzi no son los mismos que encontramos en el libro de Pascal Galois. Y al mismo tiempo, varían mucho de los multifónicos que encontramos en el libro de la doctora y fagotista Leif Sanson, en su libro Técnicas Contemporáneas para Fagot, Multifónicos. En estos libros encontramos diferentes formas de graficar y nombrar las llaves del fagot. Además, desde cada texto hay una forma de notar los multifónicos. Lo mejor es ver cada uno de los textos y evidenciar similitudes con las notas de interpretación de las piezas a interpretar o simplemente ver las características sonoras del multifónico. Ir al libro y ver cuál es la posición que se acopla mejor a su técnica, a su caña y a su forma de tocar. Como podemos ver en la imagen, el mapa expuesto muestra la gráfica de la posición, pero también la forma en que se nota y el cómo se debe tocar dentro de la partitura. Esto es muy importante, ya que algunos compositores pueden utilizar esta notación de cómo digitar el multifónico dentro de la notación del pentagrama, como lo evidenciamos en el ejemplo 9A, 9B y 9C. Por otro lado, también muy común en este repertorio, se ve el cómo suena el multifónico. En este caso, se debe buscar la posición del multifónico en los libros o las notas de interpretación de la pieza. Los multifónicos son una técnica que se utiliza en los vientos maderas para generar 2 o más notas a la vez. Estas notas pueden producir batimentos o tener una textura rugosa en algunos casos. Pascal Galois en su libro divide los multifónicos en 4 categorías. Para la primera categoría están 12 multifónicos que, según Pascal, salen en dinámicas de pianísimo a fortísimo y además son estables en legato y staccato. En la segunda categoría encontramos notas fundamentales de si bemol 1 a do sostenido 2. Estas notas, como lo vimos en los armónicos, producen sonoridades muy rugosas en las que se pueden distinguir 2 o más notas a la vez. En la tercera categoría, Pascal nos muestra 15 multifónicos que pueden tocarse muy fácilmente en dinámicas de piano a forte. En la cuarta categoría podemos encontrar 6 multifónicos desde la posición fundamental mi bemol 2, mi natural 2, fa 2,
Fa sostenido 2, Sol 2 y Sol sostenido 2. En la pieza Blow, 2001, para fagot solo de la compositora estadounidense Amelia Kaplan, podemos ver un ejemplo de multifónico y de escritura de multifónico. En la pieza Zefiro, Aleggia, Nel Infinito, In Memoriam, Luigi Nono, para fagot solo y orquesta del año 2004, de la compositora austríaca Olga Neuburg, encontramos que, en las notas de interpretación, la compositora anota las posiciones que debe hacer el fagotista para interpretar los multifónicos que aparecerán en la pieza, además de las otras técnicas que aparecerán en la obra. En esta pieza podemos ver un ejemplo de multifónico que parte de una nota ordinaria. Y un ejemplo de multifónico en staccato. Bisbigliando o trino armónico es un trino que se ejecuta entre dos posiciones de la misma nota. O en la modificación leve de la posición original, cambiando más el timbre que la afinación. A continuación presentaré unos trinos armónicos con posiciones alternativas sacadas del libro de Penazzi Bartoluzzi. En la pieza de la compositora austríaca Olga Neuburg encontramos un ejemplo de bisbigliando. Como su nombre lo indica, el golpe de llaves es una técnica que se utiliza para percutir las llaves del fagot. Se debe tener mucho cuidado con las llaves que se trabaja, ya que hay unas más sonoras que otras y otras que suenan distinto a medida que se cierra el tubo. Un ejemplo lo vamos a encontrar cuando percutimos las llaves de Mi grave a Si bemol. Por lo general, los compositores y compositoras escriben en qué llave se debe percutir y a qué ritmo. Pero algunas veces esto está indeterminado y el fagotista debe tomar la decisión de escoger qué llaves percute. Hay que tener muy en cuenta que las llaves más sonoras pueden ser las que abren una zapatilla, ya que el golpe que se escucha de la llave percutiendo es contra la madera. Un ejemplo es la llave del re bemol y el mi bemol. Por último, hay que tener la atención necesaria para evaluar el golpe de llave que se va a ejecutar. Un ejemplo es si hay un golpe de llave con la llave sol sostenido, hay que tener en cuenta los dedos con la que vamos a golpear la llave. Es muy común que en esa llave se encuentre el dedo meñique, pero en algunos casos es necesario utilizar otro dedo o otros dedos para hacer diferentes ritmos que el compositor pide. Un ejemplo común es esto, hacer semicorcheas, que puede ser más fácil hacerla con otro dedo. En un ejemplo que nos pone Pascal Galo en su libro, podemos ver claramente cómo estos golpes de llaves cambian la sonoridad de alguna pieza dependiendo de cómo se utilice. Al niente o a la nada es tocar una nota musical en diminuendo y llevarla a la nada o a un sonido de único. Se debe tener mucho cuidado en qué dinámica se parte. Por ejemplo, desde mezzoforte a la nada. Partiendo ahora de la nada,
vamos a tomar una nota que viene de sonido eólico en creciendo hacia una dinámica particular. Lo mismo que en el ejemplo anterior, voy a partir de la nada hacia mezzo forte. Para esta técnica hay que tener una embocadura muy controlada, que pueda jugar con las diferentes posiciones de la caña, las cuales facilitarán la salida o la llegada a la nota de aire. Además, hay que tener muy claro las formas de hacer sonidos eólicos con la caña para controlar la salida o la llegada a la misma posición de la lengua dentro de la boca, la cual direcciona la columna de aire y la presión del aire. En la pieza Into the Blue para 6 intérpretes de la compositora inglesa Rebecca Saunders vemos un ejemplo de nota al niente. El frulato es una de las técnicas actuales más utilizadas. La notación más común es utilizar FLZ, como lo mostramos en nuestro ejemplo. Hay dos tipos de frulato, el frulato de lengua y el frulato de garganta. Para el frulato de lengua hay que posicionar la lengua hacia adelante y pronunciar la letra R. Vamos a ver un ejemplo. Para el frulato de garganta o de glotis, vamos a llevar la lengua hacia atrás en posición de G y relajamos mucho la garganta hasta donde se pueda para que naturalmente se produzca el sonido R. R. A continuación, tocaré un ejemplo del libro de Pascal Galo. De la compositora rusa Sofía Guaitulina, encontramos un ejemplo de frulato. En la pieza Es Fumare, para cuarteto de maderas, flauta, oboe, clarinete y fagot, de la compositora bogotana Natalia Camargo, encontramos otra forma de escribir el frulato mezclando esta técnica con los trinos. Rebeca Heller es una fagotista, solista y educadora, emérita, integrante del International Contemporary Ensemble y promotora de la música nueva. Ha estrenado un centenar de piezas para fagot, muchas de ellas compuestas especialmente para ella. En sus dos álbumes, 100 nombres y Metafagote, da una muestra de su trabajo con grabaciones de múltiples estrenos de piezas compuestas para ella, con un trabajo conjunto con el compositor y compositora. Dorian Kut, fagotista holandesa, relevante en el nuevo repertorio para fagot, ha comisionado múltiples piezas para el instrumento. Ha trabajado de la mano de muchos creadores para sumar al repertorio del fagot. Dentro de sus trabajos más representativos está el álbum Voice para Fagot, en donde estrena repertorio para fagot en distintos formatos, tal como fagot y percusión. Dentro de las fagotistas colombianas encontramos a Angie Bazani, fagotista bumanguesa, egresada de la Universidad Nacional y de la Academia de Música de la USESPI en Sao Paulo. Es sin duda una de las fagotistas más relevantes de su generación. Ha desempeñado la mayor parte de su carrera profesional en Brasil. En el año 2016 ocupó una plaza en la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y en el año 2017 ganó el puesto en la Orquesta Sinfónica de Minas Gerais y el mismo año obtuvo el puesto de la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre, siendo la primera mujer en ocupar el primer fagot en dicha orquesta. Es una fagotista muy versátil,
y ha estrenado muchas piezas, entre ellas la adaptación para orquesta de la sonata para fagot y piano del compositor Pedro Sarmiento, estreno que se realizó con la Orquesta Sinfónica Nacional. Jenny Urbano, fagotista e investigadora, es una de las fagotistas más importantes en el país debido a su gran trabajo dentro de la investigación y dentro de la promoción de repertorio para el instrumento. Quiero recomendar la lectura de su tesis de grado de pregrado, estreno de 4 obras colombianas para fagot y catálogo de obras latinoamericanas para este instrumento, la cual fue laureada por la Universidad Distrital. Además, quisiera dar a conocer su trabajo de tesis de grado de maestría, hecha en la Universidad Federal de Río, titulada Registro Audiovisual de Música Colombiana de Concierto para Fagot. Entre otras fagotistas colombianas, también se encuentra Yonaira Rosero, fagotista egresada de la Universidad Nacional. Desde el año 2012 reside en México, donde ha desempeñado la mayor parte de su carrera profesional y ha ocupado plazas de fagot en diferentes orquestas. Joana Vergara, fagotista ibagareña, egresada de la Universidad Nacional, actual gestora cultural de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Joana Mancipe, fagotista nativa de Paipa, Boyacá, actualmente profesora del programa Tocar y Luchar y fagotista supernumeraria de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Joana Jiménez, fagotista egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, quien ha desempeñado su carrera en Venezuela y Colombia. Sandra Duque, fagotista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Rosemary Mosquera, pensionada de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, orquesta en donde trabajó como fagotista durante 27 años. Y claro, la maestra Zulma Bautista, fagotista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y gestora encargada de organizar los festivales de fagot más importantes que se han realizado en el país. Hay muchas mujeres fagotistas colombianas, profesionales recientemente egresadas o estudiantes que están haciendo su carrera musical en Colombia y en el extranjero. Muchas gracias a todas ellas.